Ay, Niki, pues yo iba a hacer lentejas. Para que me devuelvan el dinero que pagué, que fueron 170 euros para que me enviaran esa caja. Ahora me voy al Soho, a un sitio muy especial, ahora os explico. Ya se empieza a notar el frío, ¿eh? Están bajando las temperaturas bastante. Pero bueno, el restaurante es mono. Este es mono. Pone que es mi tienda de Navidad más grande que hay en Nueva York, supongo. Bolsas, una muy grande y una pequeña. Así son las morcillas. Gracias, Niki, por tu de esto. Te voy a tener que empezar a pagar un sueldo. Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Me acabo de levantar y lo primero que voy a hacer hoy, luego tengo que hacer otras cosas, pero lo primero me voy abajo a poner lavadoras. Lavadoras hechas, ahora dentro de 50 minutos iré a buscarla. Estoy aquí editando y veo que Nicky se ha puesto a cocinar con el pan rallado y eso. Digo, ya, sí, súper pronto para comer. Vamos, yo no he desayunado, pero no tengo hambre. Y es que hoy va a hacer lo que os dije en el vlog anterior de rebozar mozzarella en pan rallado. Y se ve que para eso tiene que dejarlo preparado, o sea, mozzarella con huevo y luego el pan rallado y dejarlo congelando para que no se deshaga, supongo, para que coja más consistencia hasta que lo cocinemos más tarde. Así que a ver cómo queda ese experimento. ¡Ay, Niki! Pues yo iba a hacer lentejas. Yo iba a hacer lentejas, pero las iba a hacer mañana porque tú hoy ibas a la oficina. Pero si no vas a la oficina, podemos comer lentejas hoy. Sí, no, que yo tenía pensado hacer lentejas mañana porque hoy en teoría Nick iba a la oficina. Pero al final hoy Nick no tiene que ir a la oficina. Entonces voy a hacer las lentejas hoy porque se me va a estropear el puerro y el pimiento y todo eso. No, nunca me puedo poner a editar, pues voy a prepararlo, va. Hey, I wish you could see yourself. Pues segundo intento de las lentejas. Hoy le he puesto un poco más de agua. Me dijisteis que le puse poca agua. Realmente no le puse poca agua, lo que pasa es que no grabé cuando le puse agua. Mi error fue ponerle lentejas ya cocidas. Y además es que lo sabía, que las lentejas ya cocidas no hacía falta cocerlas. O sea, yo lo sabía eso. Pero pensé, bueno, porque en la receta ponías igual si son lentejas cocidas o crudas. Y pensé que se podían poner. Bueno, esta vez he puesto ya todo lo que habéis visto: zanahoria, patata, tomate, ajo, cebolla, apio. Apio era o puerro, perdón. Una hoja de laurel, sal, aceite y todo eso. Y lo voy a hacer hasta que salga el caldito y luego echaré las lentejas hechas al final. Esta vez será un éxito, ya veréis. Y ahora sí que sí me pongo a editar. Esta es la historia de mi vida. Ahora que por fin he conseguido poner la portada del vlog de hoy, que ya estaba editado de ayer, pero tenía que poner la portada, me suena la alarma para las lavadoras. Todavía no he empezado a editar el vlog de hoy casi. Mirar, mirar, la cosa marcha, ya tengo el caldito hecho, he quitado ya el tomate, que eso sí que no me gusta comérmelo, y ahora quitaré igual la hoja de laurel. La patata está blandita y todo, y ahora echaré las lentejas, ya he echado también el pimentón, he echado más sal que estaba sosísimo, y ahora echaré las lentejas unos 10 minutillos y ya está. Pues sabía que esta vez me iba a quedar bien, esta vez me ha quedado bien, con liquidito, y todo bien, así que espectacular. Ahí se quedan hasta que comamos.
apagadas. Vale, os cuento, no estoy en el comedor porque Nick tiene una reunión. Acabo de terminar de exportar el vídeo, las lentejas están listas. Nick ha ido a buscar las secadoras y está todo guardado. Bueno, me faltará hacer la cama con las sábanas que tengo ahí, pero quiero llamar a Correos. Entonces ahora, mientras Nick tiene la reunión hasta que comamos, voy a llamar a Correos España a ver si no me tienen en espera como Correos de Estados Unidos, que te tienen con un robot que no entiende nada de lo que dice, nada de lo que dices durante una hora y nadie se pone al teléfono. Espero que en España sea mejor. Tengo que llamar antes de las 3 y es la 1:30, porque a las 3 allí son las 9 y ya dejan de trabajar. Así que voy a llamar a Correos. ¿Es un momento de mejora? Bueno, parece que por fin es bastante bueno el servicio de Correos. Me lo han cogido enseguida y ahora están abriendo la reclamación para que me devuelvan el dinero que pagué, que fueron 170 euros para que me enviaran esa caja que nunca llegó. Y mientras tanto me ha dado tiempo a hacer la cama y a ver si acabo ya, que tengo un hambre. Por cierto, os he dicho que están arreglando el baño y que están entre aquí y el piso de abajo. Ya sé que ha sido un corte un poco brusco para vosotros, pero yo, las lentejas estaban, le he puesto mucha agua y pocas lentejas, pero bueno. Ahora me voy al Soho, a un sitio muy especial, ahora os explico. Vale, ya he llegado, me he bajado en Canal Street, que es Chinatown, pero el Soho está aquí al lado, vamos a la tienda. El frío, están bajando las temperaturas bastante. Yo me he puesto esto para las orejas. Mañana y pasado nieve y se espera que sea al mínimo esto de grueso de nieve en el suelo. Será guay. Bueno, vamos para allá. Ahora estoy por la zona de Little Italy, que la verdad es que de Italy queda poco, ya casi todo es Chinatown, pero bueno, hay restaurantes monos. Este es mono. Y hay algunos que todavía, los que todavía son restaurantes italianos y así. Pero cada vez menos. Creo que simplemente ese trozo de calle de Italy y se acabó. Todo lo demás es Chinatown ya. Me acuerdo que lo busqué y que ponía que había una tienda en Little Italy que era de Navidad. Pues mirad, es toda esa. Es enorme. Welcome to the largest Christmas shop. Pone que es mi tienda de Navidad más grande que hay en Nueva York, supongo. Y es ¡oh, me estoy quedando sin batería! Luego nos vemos. Mirad, ya he llegado. Es una tienda del Soho que tiene productos españoles. Así que mi padre me ha regalado una cesta de Navidad de productos españoles, todos los que quiera. Así que allá voy. ¡Oh, qué ilusión! Mirar, mirar, dos bolsas, una muy grande y una pequeña. Ahora en casa os enseño qué hay. Voy a pedir un Uber porque obviamente esto pesa, sobre todo esta pesa un montón. Qué ilusión y qué alegría da cuando vas a un sitio que tienen productos de tu país y que conoces las cosas y tal. Me hubiera gustado alguna cosa más que no tenían, pero ya volveré porque ahora tenían cosas de turrones y así. Cuando pase Navidades volveré a coger más cosas o vendré más habitualmente porque es más barato y tienen más cosas que en Little Spain. Pero me ha encantado escogerlo todo y tal. En casa os enseño todo lo que he comprado. Vale, ya estoy en casa, me arrepiento un montón de haber cogido el Uber porque lo he cogido porque pesan las bolsas y últimamente con el COVID, no sé si os pasa, pero a mí con la mascarilla y las gafas que se me empañan, todo lo que tengo que hacer me cuesta como el triple, no sé. Y he pensado, ahora voy a ir al metro, que si saco la tarjeta, que si no sé qué, que si voy a sudar, que si tal, y he cogido un Uber y había un tráfico, porque ahora apunta a las 5:30 o así. He tardado la vida y me he mareado y todo. Se me está acabando la batería un momento. Vale, ahora sí, os voy a enseñar lo que he comprado y luego ya veréis cómo lo voy a presentar, que es una tontería. Pero bueno, para que sea más lo que mi padre pensaba a regalarme, que ahora os lo explico bien, para que lo parezca más. Entonces, la idea de mi padre era, ya sabéis que este año no pude ir a España para Navidad.
Y mi padre tuvo la mejor idea del mundo, al menos a mí me ha hecho muchísima ilusión. Y es que me dijo, como este año no vas a poder venir a España y todo eso, te voy a regalar una cesta de Navidad, como las que dan a mi padre cada año en Navidad le dan una cesta de Navidad y tal. Y a mí toda la vida me ha hecho mucha ilusión, incluso cuando vivía en España. Enviarla desde España es complicado y caro porque al tratarse de comida puede que en aduanas lo frenen, en fin, que hay muchas cosas. Luego mi padre miró empresas que hagan cestas españolas, o sea, con productos españoles en Nueva York, con lo cual, claro, no había muchas opciones. Y entonces al final me dijo, mira, yo te doy el dinero y tú te gastas, te compras todos los productos que tú quieras y tal y cual, y que te hagan ilusión y tal, y te haces tu cesta. Y yo les he preguntado en esta tienda que se llama De España, todo junto. Tienen creo que 3 localizaciones, algunas creo que están en 2 en Queens y una en Manhattan, en el Soho, que es donde he ido. Y entonces he ido allí y he escogido lo que he querido. No he cogido más cosas, mi padre tenía la idea de que cogiera más cosas de las que he cogido. Incluso igual un jamón, pero al final decidí en contra del jamón porque es demasiado grande, luego se seca si no comes mucho. Bueno, os enseño lo que he cogido, ¿vale? Ya volveré otra vez cuando tengan otro tipo de productos igual o que tengan otras cosas. Sí, hombre, guapo. Y me quito el jamón, tío. Y compraré más. Os enseño. Venga, empezamos, ¿eh? Que me enrollo, es que me enrollo. Lo primero que os... Bueno, os lo enseño random, ¿eh? He cogido esta caja. He cogido algunas cosas que son específicas de Navidad porque sí. Vale, os enseño. Es que Nick me está interrumpiendo. Hey, did you tell him tomorrow's supposed to snow? Sí, 3 o 4 veces ya le he dicho que mañana va a ir a nevar. De esto del tiempo. Vale, he cogido algunas cosas de Navidad por las fechas en las que estamos. Pues me he aprovechado. Entonces he cogido esta caja que lleva, os lo digo, lleva polvorones de almendra, mantecados de almendra, luego almendras rellenas, que esto yo no lo he probado nunca, y hojaldres, ¿vale? Hojaldrinas, creo. Bueno, os digo el precio por curiosidad, ¿vale? Porque como no estamos en España, esto me ha costado 15,50. Luego, cuando he visto esto, me ha hecho una ilusión. Siempre en casa de mi abuela había, o hay, creo que todavía hay, tortas Inés Rosales. Me las descubrí yo cuando era pequeña. Y siempre hay. Y cuando he visto que tenían tortas Inés Rosales, he comprado dos paquetes. Son, creo, las originales los dos, pero he cogido uno de cada estampado. Con los productos de Navidad he cogido el turrón de Alicante, de almendra, bueno, el turrón este duro blanco. Esto vale 6 dólares cada paquetito. Y esto valía 8 dólares. Otras dos cosas de Navidad son más turrones. Ningún año me ha hecho tanta ilusión el turrón como este año. Este es el turrón de Gijona y me ha costado 8 dólares también. Esto es de la marca El Lobo y este es como imita el turrón Suchar. Y este me ha costado 6 dólares. Y ahora creo que de Navidad ya no hay nada más. Entonces, ¿qué he cogido de normal? Colacao, que ya sé que lo vi en Little Spain y no lo cogí, pero he pensado, mira, es que yo creo que ya ni me acuerdo de cómo sabe, porque siempre cuando me hago Colacao, me hago este que compramos, que no me mata. Y este sí que es bueno, estoy segura que cuando me haga una lechita con Colacao diré, tiene hipo, esto sí que es bueno. Colacao, que me ha costado, Colacao 11 dólares. Para cuando haga lentejas y estas cosas, que a ver si me salen bien de una vez, porque estas dos veces primeras no me están saliendo bien. Y se me están resistiendo y me está dando rabia. He comprado pimentón de la Vera, dulce, pimentón dulce de la Vera, que ya tocaba, y esto me ha costado 6,75. Luego he comprado dos cosas que me han hecho un montón de ilusión ver. Justo el otro día llamé a mis abuelos y me dijo mi abuelo que estaba haciendo flanes y que estaban quedando muy buenos, no sé qué. Ya he visto este paquete que viene como el mix ya hecho, supongo que lo mezclas con huevo o con leche o algo así y ya está, de flan y de natillas. Ahora lo que tengo que comprar son moldes porque no tengo. Y este vale 3,50 el del flan y el de las natillas 2,50. Vale, he comprado un paquetito más de picos, de los picos estos, de los palitos. Que esto, no sé, lo que... Picos, 2,50. Nicky, mira lo que te he comprado. He comprado morcilla, la morcilla es una... Delicacy, guys. You've never heard of it. La morcilla es un producto, no sé si lo tenéis en América Latina o en Sudamérica, decírmelo. La morcilla son como unas, digamos, salchichas hechas en realidad con sangre de cerdo, es bastante asqueroso, y arroz, y se fríen con harina, están espectaculares. Sí, morcilla. Por el otro lado, Nikki, que vean que son así oscuras. A
Así son las morcillas. Gracias, Nikki, por tu de esto. Te voy a tener que empezar a pagar un sueldo. Y yo, obviamente, esto en mi casa no se ha comido nunca. Lo que sí que lo he comido es cuando íbamos al pueblo de mi abuelo. Yo hablo de mi abuelo y mi abuela, pero a veces hablo de mi madre y a veces hablo de mi padre, y vosotros no sabéis de cuál hablo, pero es igual. Luego, de embutidos he comprado un paquetito de jamón, porque realmente jamón hay en muchos supermercados y era bastante caro. Este valía, creo que me han dicho $16. Perdón, la morcilla que valía, tampoco lo sé. La morcilla $6.60. El jamón $16. Y el chorizo $8. Me hace mucha más ilusión el chorizo. Tendría que haber cogido dos paquetes que el jamón lo encuentro en cualquier lado, pero el chorizo, ya sabéis que yo no como mucha carne, pero es que a mi chorizo me vuelve loca. Así que eso es lo que he comprado de embutido. Y luego, es bacon ibérico. Yo había pedido en realidad tocino ibérico para hacer lentejas y estas cosas. Me lo han vendido congelado y esto me ha costado $13. Luego he cogido arroz bomba para hacer paella, porque ya no nos queda arroz del que usábamos, para hacer paella con un arroz que es para hacer paella. Y el arroz bomba me ha costado $16. Bueno, es un kilo. Queso, igual, he cogido un trozo de queso manchego que además no teníamos ahora mismo, pero también lo puedo encontrar en muchos sitios. Así que he cogido un trocito que me ha costado $9. Y las tres últimas cosas son un caldo de paella aneto, perdón, de paella no, de poner paella, pero esto es arroz negro de toda la vida, que siempre decimos que queremos hacerlo y probar de hacerlo, porque a mí personalmente me gusta mucho más el arroz negro que la paella. Y dos de paella de marisco. Y eso es todo lo que he comprado. Así que ahora lo voy a colocar para que sea lo que mi padre quería regalarme, una cesta navideña. Lo vamos a colocar en una cesta como Dios manda y lo voy a poner debajo del árbol. Cesta navideña y aún hay los dos caldos y no sé si algo más que no cabe, y los flanes y eso que están aquí escondidos. Ahora sí, gracias papi. Qué ilusión, me hace un montón de ilusión, me encanta. Ahí están las rodajas, los medallones de mozzarella con tomate. Vamos a probar esto. El tomate está calentito también. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! ¡Mirad! Lo he puesto debajo del árbol. Estoy como una niña pequeña, de verdad. ¡Qué ilusión! Bueno, pues ya está, ya... Bueno, obviamente las cosas que eran de nevera, como el embutido, el tocino, la morcilla y eso, ya lo he puesto en la nevera. Pero estoy in love con esta casa, como le anuncio. Y nada, y hemos tenido que hacer un montón de cosas. Yo no sabía que teníamos tantas cosas por hacer. Teníamos que fregar platos, que los ha hecho Nick. Teníamos que plegar un montón de ropa, y más que se está secando todavía. Y luego teníamos que limpiar la bañera, que os he dicho que nos la han arreglado mientras me preparaba para irme y mientras comía, creo. Estaban arreglando la bañera entre el piso de abajo y este, subiendo y bajando. Han puesto todas las botas dentro de la bañera, nos han cambiado todo lo que es el conducto y todo el... A toda esa parte está nueva, pero nos habían dejado perdida. Y ahora Nick también la ha dado con lejía. La ha dado Nick porque yo solo sé fregar con la mano derecha. O sea, no tengo fuerza con la mano izquierda. Y la mano derecha, el guante lo tiré porque estaba muy feo por dentro y no me había dado cuenta. Y entonces lo ha hecho él, que él creo que él escribe y come. Ah, él come con la izquierda, pero no es que... Bueno, es igual, que tiene más traza con la izquierda. O sea, que ahora por fin ya está la ropa plegada, los platos hechos y el baño decente. Son las 7:30 y yo ahora me pasa lo que pasa cuando te compras cosas así que te apetecen. Ahora me comería una torta de Nir Rosales, un vaso de leche con colacao, o me haría un bocadillo de chorizo y queso. Si no habéis probado nunca un bocadillo de chorizo y queso, probarlo, está buenísimo.
Y así, ¿sabes? Me comería todo lo que he comprado. Pero como no sé aún lo que vamos a cenar ni nada, me voy a esperar. Y a ver si me lo voy a comer todo en un día. Oye, qué tarde más tranquilita. Eso está... ¿No hemos cenado? Tal cual, hemos terminado de hacer lo que os he dicho. Nos hemos sentado en el sofá y yo he terminado ya la serie del desorden que dejas. Me ha gustado mucho. Este final sí que lo he pillado porque no era final abierto. Nick se ha echado una siesta. Roncaba y todo el tío. Se ha echado una siestecita. Y a mí me encanta estas tardes que muy de vez en cuando, sobre todo en días festivos, y mira que hoy no lo ha sido, en mi casa. No sé, con mi familia me recuerda alguna tarde de esas tranquilas de... O el día, no sé, me recuerda a días festivos de estos que no se encienden muchas luces y yo me quedo dormida y está la casa como vacía y oigo a mi madre de fondo hacer cositas. No sé, me ha recordado eso. Total, que Nikia se ha despertado. Ninguno de los dos tiene hambre, al menos yo no tengo. ¿Tú tienes hambre ahora? I want the Spanish food. ¿Pero qué quieres de the Spanish food? Whatever you're willing to open. Si tú no sé. Ni quiere comer algo de mi cesta. Es que mirad qué bonita que es mi cesta. Y yo la verdad que no tengo hambre. Me echo un lechita con Colacao mientras veía la serie porque mira, me ha apetecido. Pero yo no creo que cene. Y él creo que tampoco. Igual picamos algo de la cesta. Y ya está. Y así, ahora vamos a ver Hell's Kitchen. Que también estamos enganchados. Bueno, a lo mejor si vemos Hell's Kitchen con tanta comida, sí, me entra hambre, pero no sé, no creo. Tenía todavía lentejas del mediodía, pero entre que no me han quedado muy buenas. O sea, eran muy sosas, muy un poco agualidas. Y que no tengo hambre, pues no sé. Bueno, yo os iré contando, vamos a ver Hell's Kitchen. Pues ya son las 12, últimamente nos vamos a dormir un poco tarde. Y no hay mejor cosa que meterte en la cama cuando está limpita, ¿verdad? O sea, a mí me encanta, hoy que he hecho lavadoras y tal, saber que todo está limpito. También he lavado los cojines esos blancos de decoración. La próxima vez lavaré el cojín de cuadros, que no lo he lavado nunca. Y bueno, eso, que me voy a dormir. Espero que os haya gustado el vlog de hoy. Dejadme en comentarios qué otro... Bueno, claro, no habéis visto la tienda, qué producto hubierais comprado vosotros. Pero lo que había, las demás cosas que había eran conservas o legumbres secas, cosas de esas que yo no iba a aprovechar tanto. Así que bueno, darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en próximos vídeos. Muchos besos. Adiós.